En mayo de 2016, la firma alemana Rheinmetall dio a conocer al nuevo MBT Revolution, una respuesta al T-14 Armata de Rusia, presentando un nuevo estándar de modernización para el laureado tanque alemán Leopard 2A4. En esencia, el MBT Revolution es un titán de 60 toneladas que incorpora tecnologías y sistemas de última generación que sobre la base de Leopard 2A4 ha construido un tanque de batalla preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI, mejorando su capacidad de supervivencia y de combate. Recordemos que Leopard 2A4 es la versión más producida de Leopard 2, y desde la introducción de Leopard 2 en 1979, se han producido más de 3.600 unidades, operadas por más de 18 naciones, por lo que la modernización al estándar Revolution aún tiene mucho potencial. Pero para entender cuál es la ventaja del Revolution en el campo de batalla moderno, y cuál es su verdadero potencial, primero debemos entender el concepto mismo del tanque Leopard 2 y el tipo de combate para el que fue concebido. El Revolution representa un tanque mejorado para el combate en el siglo XXI, y combina las mejores características del Leopard 2 y sus múltiples variantes, con lo mejor de la tecnología, sensores, armamento y protección del siglo XXI. El Revolution cuenta con una nueva armadura compuesta de nuevos materiales nanocerámicos y aleaciones de acero balístico y titanio, dispuesta en una nueva configuración modular, que permite reemplazar secciones y módulos dañados con mayor facilidad, e incluso en las cercanías del campo de batalla. Esta nueva armadura está especialmente diseñada para proteger al tanque de amenazas como lanzacohetes RPG y misiles antitanque con ojiva química, pero también para soportar el ataque con minas o incluso dispositivos explosivos improvisados, o IED por sus siglas en inglés. Todas estas mejoras refuerzan los habituales puntos débiles de todos los tanques de batalla y los blinda para disminuir su vulnerabilidad ante prácticamente cualquier ataque, dado que incluso se ha reforzado el blindaje del techo de la torreta para protegerla de cualquier ataque desde las alturas. Por supuesto, estos cambios han incrementado su peso, pasando de las 55 toneladas de Leopard 2A4 a 61 toneladas en el Revolution. Sin embargo, sigue por debajo de las 62 toneladas de un Leopard 2A7. Sin embargo, las mejoras en el Revolution van más allá de un blindaje superior, ya que se ha puesto especial énfasis en el sistema de gestión de combate, control de fuego y comunicaciones, y ha buscado favorecer la conciencia situacional y las capacidades de reconocimiento y observación. El Revolution otorga al comandante una nueva visión del campo de batalla, con la denominada torreta digital, que cuenta con múltiples pantallas e integra múltiples sensores, que operan en diferentes bandas del espectro electromagnético, dando como resultado un periscopio virtual de 360 grados. Y si bien el tanque mantiene a sus 4 tripulantes, ahora da una nueva capacidad a su comandante, con el denominado freno del comandante, diseñado para detener el seco al tanque en condiciones críticas, entiéndase frente a amenazas imprevistas en el campo de batalla, aunque también es útil en entornos urbanos. Y hablando de entornos urbanos, el Revolution cuenta con un nuevo sistema de ocultación mediante cortina de humo, que promete ocultar al tanque en tan solo 0.6 segundos, generando una cobertura que lo oculta de la mayoría de los sensores y potencialmente lo protegería de un ataque enemigo.
Y para combate urbano a corta distancia, el Revolution cuenta con una estación de armas remota, consistente en una subtorreta con una ametralladora de 12.7 milímetros y una ametralladora secundaria de 7.62 milímetros. Mientras que en términos de armamento principal, el Revolution puede mantener el cañón L44 de 120 milímetros o actualizarlo por el L55, también de 120 milímetros, pero de mayor alcance y potencia, actualmente empleado en el Leopard 2A7. Sin embargo, también se ha planteado usar el L51 de 130 milímetros con un poder de penetración muy superior. Sin embargo, esto trae múltiples inconvenientes, dificultando en extremo la recarga manual y disminuyendo la capacidad de 42 proyectiles de Leopard 2, eso sin mencionar el gran aumento de peso para el tanque. Y es por ello que si bien el concepto de MBT Revolution se ajusta a la realidad del combate en el siglo XXI, Francia y Alemania ya han comenzado el desarrollo de un nuevo tanque de batalla europeo, que muy probablemente incorporará un cañón de 130 milímetros y diversas mejoras, con vistas a entrar en servicio en 2035. Sin embargo, y por ahora, el Leopard 2 y sus múltiples variantes, incluyendo al MBT Revolution, seguirán siendo considerados como algunos de los mejores tanques de batalla en el mundo. El Leopard 2 es un diseño surgido durante la Guerra Fría y fue concebido para enfrentar a las columnas acorazadas de la Unión Soviética en una clásica y convencional batalla de tanques. El Leopard 2A4 combinaba una excelente protección con un blindaje de materiales compuestos de algunos cientos de milímetros de espesor y pesando tan solo 56 toneladas. Una alta movilidad proporcionada por su motor diésel biturbo de 12 cilindros y 1500 caballos de fuerza, que le permite alcanzar velocidades de hasta 70 km por hora. Y un gran poder de fuego, con una torreta capaz de rotar 360 grados en tan solo 10 segundos, y armada con un poderoso cañón Rheinmetall L44. De 120 milímetros y 44 calibres de longitud, capaz de alcanzar objetivos hasta 4 kilómetros de distancia, empleando diversas municiones. Y asimismo estaba dotado con un sistema de estabilización para el cañón, una computadora para el control de fuego y telémetros láser, complementados por una mira óptica panorámica y una cámara infrarroja, ideal para el combate nocturno o en condiciones de baja visibilidad. Y sin lugar a dudas, el Leopard 2 era un excelente tanque para su tiempo, pero la naturaleza del combate ha cambiado en el siglo XXI, y el otrora invulnerable tanque de batalla se ha vuelto vulnerable en condiciones de combate urbano, algo que el MBT Revolution promete resolver.